Quisiera expresar nuestro agradecimiento a la Presidenta del Congreso y al Presidente del Senado por recibirnos en este antiguo salón de plenos en el que han tenido lugar grandes momentos de la historia de España y que constituye la máxima sede de nuestra democracia. Hoy se cumplen 175 años de la firma por Isabel II de aquel Real Decreto de 13 de mayo de 1844. De esta forma, nacía la Guardia Civil para dar respuesta a la necesidad acuciante del Estado liberal y de la sociedad española de contar con un cuerpo de seguridad de ámbito nacional, profesional, permanente y respetado. Para la organización del nuevo cuerpo que se encomendó al Ministerio de la Guerra, fue designado el general Francisco Javier de Girón y Ezpeleta, duque de Ahumada, quien elaboró un informe. Sus conclusiones sirvieron de base para la redacción del definitivo decreto fundacional que reorganizaba la Guardia Civil para posibilitar su puesta en marcha ya con el nuevo gobierno encabezado por el general Ramón María Narváez. Las Cortes Generales, querido director, se quieren sumar al programa de conmemoración del 175 aniversario de la creación de la Guardia Civil. Y lo hacen por medio de un acto con profundas resonancias históricas. Rememoramos hoy, efectivamente, aquel 13 de mayo de 1844, en el que el presidente del Consejo de Ministros, Ramón María Narváez, aprobó mediante Real Decreto la organización de un cuerpo especial de Fuerza Armada que implicaba la implantación en nuestro país, efectivamente, de un nuevo modelo sólido, debidamente organizado, instruido y dotado de los medios pertinentes para velar por la seguridad pública. Las Cortes Generales y en su nombre la Presidenta del Congreso y yo como Presidente del Senado podemos sumarnos a este bien merecido homenaje a nuestra Guardia Civil. Desde Cádiz a nuestros días, la historia de España es la historia de una nación construyendo arduamente su libertad.